Muy lindo pescado. Qué lindo. Vamos, mira, 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 mira. Ah, hermoso pescadito. Hermoso pescadito arriba. Mira, qué lindo. Muy bien. Qué lindo. Mira, a ver. Ah, este tremendo. Qué tarde, señor. Quiere moverse, vamos. Muy bien, muy bien. Bueno. Uy, este chiquito, flor de quilombo que me hizo. Mira, 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 mira cómo lo lleva. Y lo engaño y. ¿Y? ¿Lo agarré? Sí, ahora sí lo agarré. Venga con papi. Qué lindo. Que le tenés que agarrar el copo porque esta es muy chiquitita. Ay, se le vienen agarrados en la punta. Qué cagada. Qué lindo pescado, hermoso, hermoso pescado. Tremendo pescado.
Tremendo pescado. Parece que tengo uno en esta. Míralo como te puedo ver. Uy, qué lindo bestia. Para la cuota son 25. Permite una pesca muy entretenida, no se hace rápido, pero está muy lindo. Uy, qué toronja. Ah, no, copo. Mirá lo que es esto. Bueno, se está dando la mejor pesca ahora, pero la cuota ya está próxima, así que mirá qué lindo pescado de 600, 700 gramos fácil, muy lindo, mirá, es la altura del balde, mirá qué lomo. Bueno, viernes a la tarde, ya terminando la jornada, una pesca en Laguna La Brava muy entretenida, la verdad que hacía rato que no venía y los comentarios eran que se estaba dando muy buen pique, y en realidad es así. Hoy precisamente los botes estaban todos juntos acá en el medio hoy, pero se empezaron a ir, se ve que no estaba muy firme el pique. Yo me quedé a un costado, pero de a poco fui completando la cuota. Ya tengo, no los conté, pero seguramente está muy cerca de la cuota si ya no se cumplió. Así que quería compartirlo con ustedes. Espero que puedan venir a visitar la Laguna La Brava, está en un muy buen momento. Un saludo grande para los que hoy invité, a los vagos que creí que podían venir, pero me fallaron. Jorge Lais, Fabián Coñat, Juan Martín Croñale, Fisu. Bueno, una tarde espectacular. Acá estamos. Mirá el pique. Claro, ustedes estaban viendo el pique ese. Mirá el pique que tengo ahí. Mirá. Lo saco y sigo. Bueno, después de este corte saqué dos más, uno en cada caña. Uno con las boyas y otro con el pater. El pater fue lo que mejor rindió, a pesar de que picaba justo en el anzuelo del medio y en el último. Le di la misma profundidad a la otra caña, pero no hubo caso. El pater fue superior. Estoy muy contento con el canal, ha crecido muchísimo gracias al apoyo de todos ustedes. Espero que si les gusta el video lo compartan y me ayudan a seguir creciendo. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima.